Hola, bienvenidas chicas. Mirad, os voy a hacer una explicación. Voy a poner una explicación. En el tutorial que os he puesto esta mañana hay dos programas. En el del para uno, el del círculo, tenéis que tener las aplicaciones estas: el OpenOffice y el LibreOffice. Os digo cómo descargarlas. Primero, vamos al Google. Se instalan enseguida, chicas. Ponemos el primero, Ninette. Y nos sale. A ver. Y nos sale ese. Ahí donde tengo. Es que no me veo. Aquí. Pinchamos el primero. Es una. Un programa donde te puedes. Pones. Sitio donde pone. Aplicaciones para el ordenador. Y son gratis, ¿eh? Y no tarda nada en instalar. A ver, ¿dónde tengo yo? Ojo. Como lo estoy diciendo, con una mano. Pinchamos en LibreOffice. Y en la otra, oficina abierta. Bajamos. Y nos pone, consigue. A ver, espera, chica. Así, así. Me puedo menear mejor. Con el rato, como no tengo rato, con el dedo, y le damos aquí. Una vez seleccionadas las aplicaciones, le damos, nos sale esta página y se nos irá descargando en la esquina. Como vemos, nos tiene que poner Ninette OpenOffice. Vamos donde pone la descarga, pinchamos. Yo, como ya lo tengo descargado, te empezará la pantallita a descargar. Se me ha olvidado, no me da tiempo a enseñarlo. Le dais a que sí, así le dais permiso. Se os instalará las aplicaciones y una vez que ya esté instalado, cerramos y nos sale las aplicaciones en la pantalla. Y luego ya podríamos proceder a usar la aplicación de esta, es la de Mía, la aplicación de la de las chapitas. Pincharíamos en la página. Bajamos. No. Espérate, que no va. ¿A dónde vas tú? No corras. Pinchamos. Nos sales
la cajita donde los recambios. Bajamos, bajamos. A donde nos pone descargas. Pinchamos en descargar. Y la de los circulitos es la que pone Photoshop. Ahí, le pinchamos. Y como vemos, aquí se nos ha descargado. Y ahora se está abriendo. Se abriría la página. A ver que se está abriendo. Y como veis, salen ya la lámina con los círculos. Y ya solo nos faltaría es ir a insertar la imagen. Por ejemplo, vamos que esta gorjo, vea. Nos sale en la pantalla. Pero como es grande, la reducimos. Yo lo voy a reducir hasta 2,5. Porque con las pruebas que estaba haciendo antes de averiguar lo de esta aplicación, eran grandes y luego al ponerlo ya abarca toda la chapa, todo el círculo. Así que yo me estaba haciendo antes unas cuantas, las tengo que imprimir porque aquí hoy tenemos un día de perro, está granizando pero bien. Y una vez que ya está, ay, claro que tenéis que estar grabando con una mano, ya está, ¿no? Pues ahora lo atraemos al medio del círculo, calculemos que está en el medio. Y así sucesivamente iríamos insertando imágenes y iríamos haciendo lo mismo. Lo iríamos reduciendo a 2,5. Iríamos reduciendo a 2,5. Y lo volveríamos. Y lo volveríamos. ¡Ay! Hay que usar eso de una mano. ¿Cómo que no? Una mano para el móvil y otra para el ordenador, que no es lo mío. Luego, ya una vez que esté hecho, vemos ahí a imprimir y lo imprimimos. Esto es todo. Espero que os pueda ayudar. Esto es todo. O sea que, a ver, así me salgo yo ahora de aquí.